El año 2007, la República Popular de China invita al gobierno de Chile a participar en la Exposición Universal de Shanghái. El gobierno de la presidenta Bachelet acepta este encargo y me encomienda la organización del mismo. Decidimos desde el día 1 tener una presencia muy importante en esa exposición. Por dos razones. Primero, probablemente esta va a ser la exposición más espectacular en la historia de las exposiciones de esta naturaleza en el mundo. Porque la organiza China, que está prácticamente en la cúspide y en la recuperación de su poderío histórico, con todo lo que esto significa en materia de poderío económico, poderío financiero, posicionamiento estratégico, etc. Ya presenciamos lo que significó los Juegos Olímpicos del año pasado y el esfuerzo que yo he presenciado en dos años que he estado participando en este cometido que está desarrollando la República China es realmente espectacular. De manera que yo pienso que esta va a ser, sin duda, la exposición universal más importante en la historia de la humanidad en este tema. Vamos con pabellón propio, porque vamos en grande. No vamos con posiciones chicas o ningún complejo en esta materia. Vamos en grande, porque este es un país grande que tiene que saber operar en grande y no en chico. Por eso vamos con pabellón propio. Un pabellón estupendamente designado por arquitectos de primera categoría en Chile, que está siendo puesto como un modelo en la exposición. En toda la publicidad del Buró en China, nuestro pabellón está siendo expuesto antes que otros pabellones de países que tienen una gran tradición sobre este particular. ¿Qué es un pabellón? ¿A quién va dirigido este pabellón? En primer lugar, esta no es una feria comercial. Cuando yo fui en octubre del año 2007, el comisario general me dijo, mire, esta es una feria que tiene un propósito. Aquí no es una feria comercial donde usted viene a exponer zapatos o vinos o salmón o lo que sea. Esta es una feria cuyo propósito es analizar el tema de la ciudad. Tiene un propósito y los proyectos tienen que enmarcarse en ese propósito. Si usted quiere hacer otro tipo de eventos, diríjase a otras instancias o jurisdicciones, pero esta no es la instancia solo para analizar el tema de la ciudad. Dentro de ese propósito, un pabellón tiene distintos públicos. Hay un público general que visita una feria con su familia, con sus hijos, quiere pasar un día grato, un día cómodo, novedoso, distinto. Hay un público especializado. Hay auspiciadores, hay gente que quiere vender, hay gente que quiere hacer negocios. Y nosotros hemos cubierto todas estas áreas, quiero ser bien claro en esto. Al público en general, el ciudadano de la calle común, que va con sus hijos un día sábado, un día domingo, un día cualquiera, tenemos un pabellón muy cómodo, muy bien diseñado. Según me dice el arquitecto de la empresa constructora china que contraté, podemos acomodar 6 millones de personas en un periodo de 6 meses, 6 millones de personas cómodamente. And then the economically speaking, our whole, the gist of the idea, the concept of for the economy is socialist market economy, which means a combination of the market and socialism. Combination of market, market means the most efficient allocation of resources. And the idea of socialism has been retained in order to ensure basic social justice and macro economic and political stability. And China has also pursued a open door policy, which means foreign trade, sending students abroad to the West, to other countries to study, and to borrow money from outside. To learn from whatever good experience, managerial know-how from outside. So it's a very dynamic process of 3 decades. Social progresses during Mao's era and up to now, mainly women's liberation. Yeah. For instance, the principle of equal pay for equal work was clearly established during the era of Mao.
and women were encouraged to perform all kinds of jobs in China. There was also progress in public health policies, and there was also progress in literacy, in education. And Mao also initiated a very famous land reform in early 1950s, giving the land back to farmers. Essentially, it's a very radical process. Yet, in the scale of history, land reform may be required for China's modernization. In the past 3 decades, China has registered a GDP annual growth rate of 9.5% for 3 decades running. And its trade has been growing at 15% a year, again, for 3 decades running. And total trade volume reached $2.4 trillion. And poverty reduction was also very important. 400 million people were lifted out of abject poverty. And China was the first country that had achieved this United Nations Millennium Goal for halving the poverty by the year 2015. China achieved that goal in the year 2003. And China also attracted in total $570 billion as foreign direct investment. And this is important not only for the capital per se, but also in terms of attracting foreign technology, foreign managerial know-how, and to have this international trading network.